va a entrar prácticamente a melee con ese instinto asesino. Ahí asoma Tam Kench. Finalmente va a ser la elección para Seat. No lo baneaba Fi Network hoy en la segunda rotación. Y es que se lo querían quedar para ellos. Y lo he dicho, Renata me gusta mucho con este tipo de personajes. Al final, tiene una habilidad que es un salvavidas, ¿no? Sí. Y todos estos campeones que se exponen mucho y que son de alto riesgo, pero cuando te salen bien, te premian mucho, ¿no? Yasuo, Samira, por ejemplo, que también ha recibido cambios en este parche. Es una combinación que me gusta muchísimo con Renata. Y Kai'Sa puede caer igual de bien a Renata. Pues sí, veremos a ver qué ocurre. Veía la cara de Seath y no está poniendo una cara muy tranquila, ¿eh? Normalmente un poco de a los supports jugar tankens no es algo que les emocione demasiado. Este tankens no es el tankens de la época de Falco, precisamente. Bueno, pero igualmente tankens, es verdad que no es también. El mismo. Puedes jugar un poco más agresivo. En Gamergy. Pero en esta ocasión, al final, muchas veces estás de salvavidas. Veíamos las predicciones de Mau, por cierto, todo el mundo va con Koi. No podemos cambiar la predicción a mitad de la jornada. ¿Por qué? ¿Tú lo cambiarías? No. Pero igual alguien sí. ¿Tú lo cambiarías? No. Mellado, ya sabes que aquí hay gente a la que se le permite… ¿Tú lo cambiarías, Mellado? Yo no. De todas maneras, de momento no. Lo que le quiero recordar a Mellado es que hay gente que se le permite cambiar las predicciones al empezar el día y hay gente que no. Esto es cierto, ¿eh? Bueno, Ignasi… No, no, es que yo la cambié… Y luego no me la puntuaron. De hecho, así que no, eso es mentira. Y es que él le dio un punto más y ha ganado la fase regular por un punto. Ah, le dieron un punto más. Claro, él puso Bisons un día a las 6 y 10. Dijo, no, quiero cambiarlo, quiero cambiarlo. A las 6 y 10. Oye, sí, árbitro. Sí, con el directo empezado. Nada, ilegal, ilegal esto, ¿eh? Ilegal. Esto, el ojo de halcón tendría que revisarlo. Pon pausa a las predicciones. Pon pausa. Vamos a hablar con Ignasi. Vamos a hablar con Ignasi. Remake de predicciones. Está el cielo de la grieta rojo, ¿eh? Bueno, sí, sí. Se viene tormenta, se viene sangre en la grieta del invocador. Vamos a tener una partida, creo que muy orientada de cara a las solo líneas, porque el equipo que empiece por delante ahí va a tener mucha más facilidad de jugar el mapa. Pero como decía Noah, tenemos una Renata junto a personajes que le encantan ir directamente a la backline del equipo rival. Así que esos altos riesgos, altas recompensas, a lo mejor van con un poquito menos de riesgo esta partida o algo de red de seguridad. Como mínimo la red de seguridad la vas a tener ahí, ¿no? Veremos cómo sale esta tercera partida entre Riders y Koi. De momento 1-1 en este mejor de 5. Y es que le decíamos, había gente que se pensaba que esto sería un 3-0 muy sencillo, pero Riders es un equipo tremendamente guerrero. Lo hemos visto a lo largo de toda la fase regular. Es un equipo que a semana 4 tenía 3 victorias, consiguieron remontar, consiguieron colarse en los playoffs. Esta gente no se iba a ir de aquí con un 3-0, ni mucho menos. Y de momento en el marcador global entre ambos equipos es un 3-1 para Movistar Riders, porque recordamos que la fase regular fue un 2-0. Ojito aquí, porque a lo mejor intentan hacer algo. No debería ser así, pero a lo mejor quieren buscar el late invade. Sí, yo creo que va a ser un late invade. Están de hecho cubriendo su propio azul. Así que van a ir todo, tentativamente. Todavía no han visto a Marky en el carril superior, pero van poco a poco comprobando todos los arbustos. Saben que no hay nadie, no han comprobado el arbusto del azul, pero ya se ha mostrado Marky en la parte de arriba, con lo cual descarta. De todas maneras, Marky, que se cubre las espaldas, tiene la información de que SLT viene de su propio buff azul. Sí. Vamos a ver qué es lo que quiere optar Kadir en esta partida, Mellado, porque si no invade va a empezar con un buff menos. Claro, la cosa es que a lo mejor aquí lo que se puede intuir en Movistar Raiders es o me ha invadido o me ha hecho creer que me ha invadido, ¿no? Que también es una de las cosas que puede creer Kadir, jugando aquí un poco con la mente. Pero yo creo que el jungla Movistar Raiders lo debería tener bastante claro. Pequeños trades en la zona inferior del mapa, ya estamos viendo. Donde recordamos que en el primer mapa, la primera sangre ha caído justo aquí abajo. No tengo en el muy segundo claro mapa, perdona. Qué información tiene ahora mismo Raiders, porque no hemos visto pings en la jungla en el momento en el que han visto a SLT. Ahora estaba pingueando el equipo de Raiders el bufo rojo, y sí que es cierto que Koldo está yendo hacia allí, pero no me da la sensación de que Kadir vaya a hacer amago alguno de invadir la zona inferior de la jungla de Koi. Con lo cual, esto no es jungla vertical. Vamos a ver, ojito, porque podemos tener la primera sangre. Incluso podría ser solo kill. Cuidado con el jugador francés, Marky, que se flashea. Marky, que está. ¡Ay! Lo deja un toquecito y lo consigue. Primera sangre de Dominos a favor del, perdona, del top laner de Movistar Raiders. Y lo que os quería decir, Kadir pasaba por delante, sabía que estaban los lobos, pero iba directamente hacia su buff azul. Sí. Se encontraba ¿no que se había hecho Koldo. Los ha visto. Se ha encontrado con Koldo y ha dicho, vale, aquí de hecho, mejor no me meto. Ha visto que estaba Koldo, se estaba haciendo los picuchillos, ha visto que Koldo tenía buff azul y buffo rojo. Ha colocado a un guardián, si no me equivoco, en el rojo, si no estaba ya de antes. Uf, pero ahora mismo va a tener que aceptar las pérdidas el jungla de Movistar Riders, que va a empezar con dos campamentos menos, porque el Gromp y el azul lo tiene Koldo. Koldo se ha hecho los suyos de fácil acceso y vamos a ver repetido el uno contra uno en el carril superior, donde SLT era el que buscaba
buscaba la agresividad sabiendo que la jungla estaba dividida de manera vertical, como decía Noah, pero jugando con la visión Akimarki, jugando también con las pociones, la runa de que la poción te da una parte de tu vida de manera instantánea. Se ha notado una barbaridad en ese tradeo. Esa cura ha sido la diferencia. Flashea de manera preventiva, con lo cual un par de autos y luego la Q hace que el destello de SLT no valga para nada. Primera sangre para Marky, y hemos dicho en la previa que el top lane era clave en este matchup. Está candente. Además, sí que comentar una cosa, y es que estamos en el siguiente parche del rompecorazones. Perdón, el rompecorazones, el rompecascos. El rompecascos. Ha sido nerfeado precisamente, ¿no? Para ese estilo de campeones como es Graves. Así que esto que pinta bastante mal, ojito, no, porque oleada, podríamos tener nueva acción arriba SLT que quiere limpiar la oleada. Vamos a ver si le sale bien. Va a llegar el teleport por la prisión rúnica, que ha sido magnífica la kick que va a ser para Marky, que se sigue fedeando. Aparece el noruego, pero aparece muy tarde, Noah. 2-0 para Movistar Riders. Comienza bien el conjunto madrileño. Lo juega muy bien Movistar Riders al fin y al cabo. SLT se esforzaba a limpiar la oleada lo más rápidamente posible, pero dos minions eran, como vosotros comentabais, suficiente. No hay grandes pérdidas. Sí que es verdad que la oleada ha muerto prácticamente toda en la calle superior. Sí que es verdad que Hadrix ha tenido que quemar el teleportar para ir a la zona de arriba, pero el propio Coldo llegaba a medio para recoger la oleada, pusearla y estamparla contra la torre de medio. Y es que al final el TP, pues, en lo que has tardado en tirarlo y canalizarlo, se ha muerto tu top laner. Son 4.5 segundos y lo ha bastado al equipo de Riders para que hiciera EW Kenzuke, que es un point and click. No puedes fallar ese tipo de veces, aunque se lo tires al minion de al lado. Y esta es la misma historia que hemos vivido en la primera partida, al revés, pero con los papeles intercambiados. Efectivamente, ahora SLT es el que está recibiendo todo el castigo en las rotaciones del equipo rival, y es Marky el beneficiado, precisamente con el pick de Jayce. Es verdad que el top laner de Koi va con un Graves, no va con un Gnar. Pero igualmente esto implica que la calle lateral lo va a tener muy complicado. Los backs son desastrosos para SLT. Pero mientras tanto parece que el enfoque de Koi no va a pasar al carril central. Sí, ¿no? Donde Kenzuke quizás está un poco más expuesto. Sí que es cierto también que tiene el destello ahora para cubrirse las espaldas. Pero Koi jugándolo con mucha paciencia. Saben que Kenzuke mellado se tiene que exponer. La oleada está pusheando. Sí, es cierto que tiene el destello. Quien se flashea va a ser Hatri. Va a llegar la inversión avisal. No consigue levantarle por el encanto. Pero anda Sonic, que ha sido bastante bueno. Y la kill que va a ser para el jungla murciano se la va a quedar Coldo. Primera kill a favor de las filas de Finetwork. Koi 2-1 en el marcador global. Y de hecho las carpas que dominan el marcador global de oro. Al final, Coldo está jugando la especialidad de la casa. Lo juegan con mucha paciencia. El knockout de Seath no ha dado y yo no lo entiendo, porque yo juraría que la plantilla estaba ahí y que el knockout iba a dar. Trágico, porque el corazón de Ari es lo que le ha traído fuera del knockout. Lo vamos a ver ahora repetido, pero le da igual al equipo de Finetwork Koi. En esta ocasión, por mucho que el Lee Sin sea bueno, aquí el mérito yo creo que va a tener Hatrix con ese flash. Inmediatamente conectaba la onda sónica a placer Coldito. El knockout no era bueno, pero da igual, puede hacer seguimiento. De hecho, le vale para tanquear él el primero la torre. No es demasiado, pero hace que su jungla pueda entrar con toda comodidad. Asesinato para el jungla, pero lo importante también es que no solamente sale por delante Coldo, en un personaje que ya hemos dicho que se le da muy bien, sale por delante Hatrix, que va 20 minions casi por delante respecto a Kenzuke en el carril central. Después de haberse quedado la oleada del carril superior, desde luego la ha beneficiado, pero ahora va a poder presionar y rotar con una ultimate de Ari que ya tiene disponible. Exactamente, ya tiene esos impulsos espirituales. Pirka está rondando aquí en la zona inferior y Kenzuke no tiene todavía los reinos místicos. Al final lo estamos viendo desde la primera partida en la que Koi quería jugar con ese Twisted Fate, que la presión en medio y la capacidad de rotar de los midlaners vuelve a ser lo que marca la tendencia. Midlaners de rotación. Ari puede cumplir al fin y al cabo ese rol, utilizando los impulsos espirituales también para ganar distancia y con la velocidad de movimiento extra. De momento, Hatrix se suma a Coldo para meter la nariz aquí en la jungla. Oye, el rojo se ha ido de fiesta, ¿eh? El smite que era bueno por parte de Kadir se lo va a quedar finalmente el jungla Movistar Riders. Y el primer dragón que está disponible, Coldo, que lo va a iniciar la bot lane. Por lo menos, Seath va a ser quien vaya a rotar hacia la calle central para ganar un poquito más la presión. Y vamos a ver qué quiere hacer el equipo de los jinetes, porque no están rotando y hay ascensor, así que pueden buscar de nuevo acción arriba. SLT está totalmente desamparado ahora mismo en esta partida. Lo ha identificado bien, le quedaban pocos segundos para recuperar el destello, retrocede, concede un poco de ventaja a la calle superior, y Koi esta partida jugando alrededor de la Bolden y de esos dragones. En la partida anterior también lo intentaban, aunque al final ha sido victoria para Movistar Riders, pero intentan paliar un poquito las desgracias de la top lane. Ya hay dos oleadas de diferencia entre ambos jugadores de la calle superior con objetivos en la zona inferior. Una cosa que cambia bastante respecto a la primera partida es el hecho de que ahí era Koi el que tenía toda la ventaja del carril central. En esta ocasión, aunque es Movistar Riders el que tiene la ventaja en la top lane, no es tan fácil para Marky buscar los olines y buscar el desgastar tanto la torre, porque estábamos viendo que el carril central es Hatrix el que tiene la prioridad y eso le puede servir para moverse antes que Kenzuke, por mucho que tenga los reinos místicos para rotar. De todas maneras, dragón para el equipo de Koi y busca el heraldo los chicos de Riders.
hoy tensa, tiene la información, lo sabe, pero está todo el mundo mellado acudiendo a la llamada. Puede llegar un poco tarde, ¿eh? Vamos a ver el bolazo que lo fallaba. Llega también Rafita, bien ahora trayendo al sapo la kill que va a ser para Marky, que ya apunta a tres Coldo, que se desposiciona el zombie. Lo consigue transformar finalmente. Marky que aguanta, Marky que no muere. Con toquecito va a llegar al ascensor. Se gasta, rompe corazones. Aparece Kenzuke. Espectacular al combo de los jinetes. Tazuku que no muere. Tazuku que aguanta. Tiene que flashear. Es un 5 por 1 en el mercado global. Quiere seguir. Kenzuke que quiere rascar la kill de salud a Tus. Va a llegar abajo el telón. Pirka que se tiene que colocar por delante. Sube al nivel 6. Se va a tanquear todas las balas. No se mueve Kaisa. Va a ser finalmente una jugada muy positiva para un Movistar Raiders Noah que sigue ampliando la diferencia en el marcador. Y recordemos, es el primer heraldo de la partida para ellos. Muy importante, se pone importante de oro y la promesa del heraldo significa que va a ser más diferencia. Tiene problemas Koi con Renata, desde luego, ¿eh? Renata les vuelve a poner las cosas muy complicadas con esas W. Se ha quedado a un básico de morir. De hecho, ha muerto, Marky. Lo ha salvado Renata. Vamos a verlo repetido porque iniciaban con todo encima de Sea, que explotaba la pasiva aquí de Viego. Impedía que se comiera todo el bus. Va a morir Marky, pero muere Koldo, con lo cual significa que se resucita y no muere por un golpe de los chicos de Koi. Y Kadir más o menos lo mismo. Se queda a 10 de vida, que se va a curar. Y Tazaku lo mismo. Es una pelea que ha estado a un pelo de ser extremadamente positiva para Finetwork Koi, pero han sido tres personas de Raiders que se ha ido a literalmente un autoataque más y cambiaría mucho la historia si hubieran sido bajas confirmadas para el equipo de Finetwork Koi en este heraldo, pero por desgracia para ellos es un 3-0-2 para Jay, 69 minions en el carril superior, ahora 71, y el heraldo que, como decíais, puede servir para abrir la primera torreta de la partida. Al final da igual que ganes la teamfight de paliza que por un pelo. Ya. Te llevas el oro. Ya. Exactamente igual. Riders pone el 5-1 y Koi puede empezar a sentir la presión. Sí que es cierto que dices, vale, tienen todavía opciones. Cuidado, SLT en la parte de arriba, el martillazo que era bastante bueno. SLT bastante debilitado. Marky que le está poniendo las cosas complicadas y se está intentando vengar. Cuidado con Koi, que no sean herederos de la maldición de los playoffs de 2021, ¿eh? Ay, 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 ay. En ese caso hay que recordar que fue Mad Lions Madrid quien quedó tercero. De nuevo, otro equipo de Falco. Ya. Otro equipo de Falco. Cuidado con la cazada, porque puede ser bastante bueno. Vaya, aún también todos se están pegando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuego, amigo! ¡Se tiene que escapar! ¡Lo consigue Seath! Cuidado, 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 porque se puede girar. Aparece Hatris con ese impulso cósmico. Perdón, con ese impulso espiritual. Tiene que gastar el destello. Kenzuke que le dejaba ruteado. Kenzuke que no puede llevarse la vida del noruego. Koldo que se lanza con absolutamente todo. Elixir que va a ser perfecto. Llegaba la pata del murciano. El stun que va a caer sobre el jungla. Lo ha fallado Koldo. Lo tira al revés. Se lo come con el devorar. Le escupe con un escudo. Está llegando salud a Tus. Está llegando en francés. Se flashea daño colateral. Pero no es suficiente porque Kadir tenía mucha vida. ¿Quién va a morir? Va a ser Pirka. Espérate que no se puede llevar la vida de alguien. No, porque era Hatris quien le remataba finalmente. Va a ser solo una kill en toda la jugada. Ha caído sobre el mid laner noruego. Pero a cambio recordemos que Raiders ha usado el heraldo arriba. No lo hemos visto en cámara, pero ha golpeado. Con lo cual significa que son cuatro placas las que han desaparecido del carril superior. La primera torre todavía no ha sido demolida, pero igualmente lo tiene fácil Raiders si quiere recalar de nuevo en la parte de arriba del mapa, que parece que es todo el plan de partida. Por cierto, las mercuriales, una compra muy buena para este Rice que ha estado a punto de caer por el combo de Ari. Pero aquí veíamos la rotación y cómo activaba el heraldo el conjunto de Movistar Raiders, y esto pintaba muy bien. Nada más empezar la pelea por esta ultimate de Renata Glaska, todo el mundo de Koi, con la única excepción del top laner, que evidentemente por cercanía no iba a acabar llegando. Se iba Seath a 10 de vida, pero aún así los chicos de Koi iban a buscar un poquito más. Importante que tenían visión los de Riders y han intentado aquí forzar con el destello de Kenzuke. Un poco más, una jugada que Mellados iba a alargar bastante. Ha sido un poco raro porque creo que comete un error Seath, y es que él busca el fade check cuando tienes una habilidad que puedes salvar a un compañero de equipo. También yo creo que digo, ahí, igual, si va Koldo un poco más de cara. Ya, pero es que igual si fechequea a cualquier otro, a lo mejor no llegas, ¿eh? Porque son mucho más blandos. Pero están muy pegados, ¿eh? Yo creo que Koldo, por lo menos, el primer drive lo aguantas, que era justo cuando te llegaba el W de. Perdona, la, sí, la Q de Pirka. Y en ese momento ahí es cuando yo creo que sí que puedes intentar hacer algo. A pesar de todo, se ha sacado vivo, que es lo más importante. Y ojito con Kenzuke en la calle central. Ahí está, doble noca por parte de Seath, extenuado también. Kadir en la calle central, abajo el telón, apoyando Rafita desde la distancia. Este sí que está encontrando objetivos. Nuevo corazón por parte de Hadrix. Se enamora todo el mundo. No hay bajas que lamentar del lado de Riders ni del lado de Koi. Tras esta jugada, lo que sí consiguen ahora mismo las carpas es posición en el río para el segundo dragón. Pero también es otra información para Marky, que aprieta el carril superior. Está SLT bajo torre y está prácticamente zoneado. No tiene maná. Acaba de gastar bastante para intentar limpiar la oleada, pero la torreta aguanta. Tazaku en problemas. Gasta la definitiva para reposicionarse y al final esto es segundo dragón de la partida para el equipo de Finetwork Koi. Arriba en problemas SLT. Vamos a ver qué consigue hacer el francés. ¿Podrá sobrevivir o no? Es una de las incógnitas. Kadir
que no puede lanzarse con el rompecorazones, consigue sobrevivir. Kadir tenía el destello, solo Datus no, pero a pesar de todo aguanta, ¿eh? La torreta va a caer, se queda Marky solo contra ella. Hay muchos minions y esto va a ser la primera torreta de Magnum Terrinas creada para romperse, Noah, para los chicos de Riders. A Marky, que bueno, le va a llegar ahora a la top lane un señor con una moto y le va a decir: toma, Marky, aquí tienes soladito. Por portarse bien y hacer bien, ¿no? Hombre, con los papeles. Con el oro que lleva Marky le da para pillarse unas cuantas tarrinas. Hombre, ¿eh? Yo también te digo, voy a llamar a la puerta a un tío y veo que saca un martillo gigante eléctrico y digo: toma la tarrina y lo que tú quieras. La moto también te la doy con el congelador. No tiene problema para romper la capa de chocolate con el martillo. Desde luego, En fin, la verdad es que la partida, ojito, porque de momento pinta bien para Movistar Raiders, que se podría colocar por delante de la serie por primera vez. Podrían poner el 2-1, exactamente. Yo creo que tienen todo de cara ahora mismo. Marky está tremendamente fedeado y es que SLT está jugando bajo asedio todo el encuentro. Los dos últimos, de hecho, le ha tocado, bueno, lado débil y lo que aguantar el envite, ¿no? Fíjate que Koi sí que venía con un planteamiento, yo creo que bastante agresivo, ¿no? En el momento en el que invaden la zona superior, deniegan uno de los buffos de Kadir, pero les ha pesado la solo kill que ha sacado Marky. De hecho, es que al final es lo que dice Terrak, ha sido la runa de curarte un poquito con las potis. Yo llevo meses insistiendo que la rama de inspiración es una de las más absurdamente rotas. Pero lleva años siendo de las más rotas del juego. Yo, de hecho, voy contando. Bueno, la más rota. Yo, de hecho, no es broma, las cuento cada vez que veo una partida y la media suele ser entre 6 y 8. Es que está muy por rota partida. La rama de inspiración. Entonces, cositas que pasan, pero bueno, esta partida también guarda similitudes. En la anterior, en el respecto de que Movistar Riders es el equipo que va por delante en economía, pero Koi no está muy por detrás, con lo cual una Tifa les puede devolver al mapa y ponerles de nuevo en cabeza en la eliminatoria. Tienen al menos dos de los cuatro dragones y la grieta es de océano, que podría ayudar a mitigar muchísimo el poke que haga Jace, que por muy fedeado que vaya, si tiene Suster Infinito, lo va a tener difícil para causar impacto. Ahora bien, los equipos se vuelven a dividir mellado. Movistar Riders va a quedar el segundo lado de la partida y los de Koi rotan abajo a por la primera torreta para ellos. Sí, vamos a ver si pueden sacarla. Yo creo que lo podría conseguir incluso Rafita solo, ¿no? Porque la torreta está muy debilitada, no va a llegar nadie a protegerla, así que si no acaba aquí justo la Rafita con ella, será en el siguiente push, en la siguiente oleada, mientras vemos también incluso cómo intenta ganar Finetwork y presión en el carril central. Va a caer la primera torreta a favor de las carpas en este minuto 15 y medio, pero como bien decía Terrak, cuidado, Noah, porque ese heraldo a lo mejor puede ir a caer, por ejemplo, la calle central o incluso las torretas laterales para seguir forzando más presión para el equipo de los jinetes. Tienen diversas opciones al final los jinetes de Movistar Riders, pero lo que me preocupa de Riders es que pueden llegar a ser muy dependientes de lo que haga Marky. El resto de líneas hacen aguas, pero el resto de líneas todas. O sea, tienes a Hatrix 30 súbditos por encima prácticamente de Kensuke. Sí. Tienes a Rafita bastante por delante también con respecto a Tazaku. Y al final Kadir se ha quedado muy por detrás después del planteamiento de Koldo, ¿no? Al inicio de la partida invadiendo uno de los bufos. Con lo cual, esta partida ahora mismo es Jace y esperar al escalado de Kensuke. De hecho, ahora mismo lo que está haciendo el equipo de Riders es activar el heraldo para tirar esta torreta y darle un poquito más de oro, precisamente a esa gente que lo necesita. 175 para Kadir y también para Tazaku, que les va a ayudar a compensar un poco esos déficits de farmeo. Sí que es verdad que el farmeo parece más agorero de lo que realmente es para Riders, porque luego miras los objetos y al menos en la jungla no creo que vayas a notar una gran diferencia. Entre tiradores sí, pero al menos la Mana Moon es un objeto extraordinariamente barato comparado con el mítico, y esto significa que menos los chavales van a poder esperar a que se transforme en una Muramana. Eso sí, todavía quedan muchas cargas y van a por ese de la top lane. Ojito, vamos a ver si le sale bien la jugada. Aparece los solo líneas, es un 2 contra 1. Saluta a Tus, que tiene destello, tiene daño colateral, se queda escondido en el carril bici. Pero el CC es muy sencillo, no se puede mover y va a ser la cuarta kill en el marcado personal para Marky. Y ojito, porque han podido cazar a Seath, que está descolgado a punto de impactar. SW de Viego, lengüetazo para ralentizar también un poco al jungla de Movistar Riders. 45 segundos, Noah, para que aparezca el siguiente dragón, que puede ser punto de alma para el equipo de Finetwork. Koi, Koldo, que quiere pelear aquí este campamento. Y de hecho, Kadir, que se lo va a regalar. Sí, es que al final hay mucha gente de Koi, Y no es momento para pelear. Sí. No es momento para pelear, exactamente. Con la baja, con una posible baja del jungla, significaría tercer dragón y punto de alma para Finetwork. Koi, la top lane la tienen absolutamente abandonada. Han dicho, vale, Marky, reventado. Cuidado aquí, Marky, podría ser en problemas. Se encaran Hatrix y Koldo, la patada en la cara. Viene bueno. También el corazón es buenísimo y el shutdown acaba en manos del jungla murciano. Este shutdown vale su peso en oro y en dragones. Efectivamente, porque salen 10 segundos el siguiente dragón. Comentábamos que era muy mal momento para pelear. Ya ha encontrado Koi una cazada epiquísima. Cuidado que van a por Kadir, pero también Rafita problemas. Hoy Rafita, que está solitario. Tazaku, que puede llevarse la kill. Se la va a quedar finalmente en la de carril alemán.
Viene ahora con ese encanto, Salutatus que salta. Va a llegar también, además, se lo tiene que comer con el devorar para que no golpee Salutatus. Viene ahora con el inmovilizado, Kezuke, que puede acabar muriendo. El corazón que va a ser bueno, la kill para Koldo, que se sigue fedeando. Bien, de nuevo, Finetwork hoy en la teamfight. Le sale muy, pero que muy bien esta jugada. Ha sido un 2-1 y recordemos que va a ser el tercer dragón de la partida para ellos. Se queda solo SLT en el carry central para defender toda esa presión. Movistar Raider Terra, que no puede contestar de ninguna manera. Esto que le va a salir muy bien a las carpas. Muy importante lo que acaba de conseguir el conjunto de Koi. Forzaba Kenzuke, lo veía claro. He perdido a mi top laner. Si no fuerzo y consigo cazar a alguien, esto no hay manera de que salga bien. Pero primero vamos a ver la repetición de cómo pillaban a Marky, que intentaba tirar de sidestep, de jugar con los pies para esquivarlo, pero patada en la boca y con el CC es imposible fallar el corazón de Ari, con lo cual poco puede hacer el top laner de Raiders, que no contaba con el destello. A partir de aquí yo creo que Raiders ve muy sola a Rafita cuando se expone en el carril central, sí, y buscan el colapso para intentar igualar y que esto sea un 4 contra 4, era un 2 contra 1 parece ser, pero la arrasadora del vacío iba a fallar, flasheaba Kenzuke, aquí de nuevo parece que se estaba haciendo un poco el tonto Tazaku, en plan de no me acabo de enterar, me voy para atrás, pero con la R se pone a melee. El problema, ese corazón, que es importante, la ulti de Renata Glask parece muy buena, sí, pero al final la ulti de Seas hace que no valga prácticamente para nada y a partir de ahí el pobre Kenzuke gasta todos los cooldowns intentando matar a alguien antes de que expire la W de Renata, no lo consigue, por tanto una cazada muy buena nueva para el equipo de Koi, que se pone a punto de alma y en el directo se lleva otra torre más. Menos mal que Seas ha comido a SLT, porque sí, un escopetazo de Graves pica. Sí. Un escopetazo de Graves pica y al final luego te sale Saluta tú con el escudo. Está ilegal el escudo del Tankens, la verdad. Está bastante ilegal. Es por eso, ¿no? Lo que también le ha hecho, a pesar de que hicieron esos cambios y ya todo el mundo decía, bueno, si no te puedes comer tan rápido a la gente y vas a tener que esperar prácticamente un minuto, no te va a servir para nada. Pero ya estamos viendo como, oye, con ese escudo que te suelta al fin y al cabo, creo que te viene muy bien, incluso muchas veces sabiendo que no va a morir tu AD carry, ¿no? Dale un escudo tan grande, porque sobre todo sí, cuando llegue nivel 11 es bestial. También te digo otro de los cambios que se subestimaba bastante con Tankech en su fase de líneas. Es verdad, sí, que igual no es la mejor partida para ilustrarlo, pero desde que hicieron esos cambios, Tankech ha pasado a ser un personaje que no jugaba la línea, que estaba dando vueltas alrededor del AD carry para usar la W y poco más, a que cada lengüetazo te duela una barbaridad. Y lo que hemos visto luego también sí que se ha visto esta partida en el carril central. Si metes el lengüetazo en la W es imposible que la falles, sí, si ya, no usa el rival un dash, un salto, un destello, algo para apartarse, porque es seguro que va a llegar el knock-up. Un poquito más proactivo, en este caso el Siluro, pero sigue siendo el Siluro, así que el devorar es la habilidad que le caracteriza y ha sido clave en esa última pelea. Efectivamente, ¿no? De momento, minuto 20 de partida, 21 prácticamente, el Baron Nashor que ha aparecido, ha hecho su aparición en la grieta del invocador. Un Nashor que podría ser bastante goloso, podría quedar bastante rápido también, de hecho, para el equipo de Movistar Raiders, que tiene un Nashor bastante más rápido, te diría, que el que tiene Finetwork Koi. Pero Koi Mellado está jugando alrededor de otra condición de victoria. Con tres dragones en su haber, ese alma de océano está muy cerca. Y lo comentábamos antes, vale que tienes a Jace muy fedeado, pero eso significa que tienes que evitar a toda costa que Koi se haga el alma de océano. Sí. No, es que desapareces de repente. Y no estamos hablando tampoco mucho de la diferencia que hay en la jungla, ¿eh? Le saca un nivel en cuanto a farmeo, va muy bien. Koldo también lleva más kills. No sé si nos pueden enfocar el marcador individual que hay ahora mismo entre ambos jugadores, porque creo que Koldo se encuentra en un momento bastante plácido. No creo que incluso que le falte mucho para subir al nivel 13, aproximadamente mitad de nivel. Y recordemos que sacó precisamente el shutdown de Marky, ¿no? Que sí, lo conseguía en esa zona inferior del mapa, así que está muy bien el jungla murciano, sí. Está siendo el protagonista, Koldo, absolutamente. Y es que Lee Sin, Terra, había sido Ahn de las dos primeras partidas, del lado de Riders. Sí. Y es por algo, y es porque Koldo ha tenido, yo creo que los mayores highlights de esta temporada los desde ha tenido luego con Lee Sin. Y sí, posiblemente también de su carrera, pero no tenemos tiempo para hablar de Koldo porque viene los Reinos Místicos a la top lane. Hatrix usando los impulsos espirituales, se va a marchar. Por un momento parecía que iba a caer mucha más acción. ¡Uy! ¡Qué bueno con el florecer mortal! ¡Espectacular el francotirador! Rafita, Lynxe, perfecto, son de Pirca. Es un 2-0. Han cazado a la bolding de los jinetes. Y Finetwork hoy en una situación muy plácida. 5 contra 3. Se van a llevar este Baron Nashor. No lo puede defender el equipo azulón. Liada ahora de la bolding de Movistar Riders, que les regala un Nashor y prácticamente una ventaja que a ver si consiguen salvar. No sé hasta qué punto ha sido liada solo de la bolding, porque no, esto viene de un intento de cazar arriba, con lo cual significa que todo Koi sabe que no hay manera de que llegues a ese colapso. Así que es bufo de energía de Cacaolat de 5 personas para Finetwork Koi. Marca histórica la del cacao que van a disfrutar esta tarde, que bien les puede valer, ¿no?, a ese bonito 2-1 en la eliminatoria. Histórico Cacaolat, como histórica son las liadas, ¿eh?, que tenemos en la historia de League of Legends, ¿eh? Son dos cosas que van de la mano. Estoy de acuerdo con lo que decía Terra, que al final la call de Movistar Raiders es buscar una cazada sobre Hatrix. Sí.
Yo creo que una cazada muy inocente y muy ingenua. Es una Ahri. Se va a ir. Y Pirca se queda vendido, no llega a los reinos místicos. No. Pirca estaba andando para meterse en los reinos místicos, sí. No llega, se va todo el mundo y se queda a las puertas del ascensor. Dale cuenta que la call de Coyes. Vale, hay tres personas. Perdón, de Movistar Riders le hago un codazo a Mellado, perdón. Tres personas de Movistar Riders arriba. Tienes que forzar la cazada como sea. Vamos a ver si consiguen cazar al super austriaco. De momento ha perdido la mitad de la vida, pero consigue aguantar. Y con este buffo de Nashor, chicos, que va a poder mantener la presión en el carril central y a lo mejor girarse hacia el dragón. O directamente ni siquiera quieren seguir manteniendo la presión en la top lane. Va a ser como mínimo torrete tier 2 arriba. Exacto. Lo consigue ahora mismo Hatrix, el minero nuevo que va a seguir metiendo presión. El dragón, sí. Se la ha llevado Movistar Raiders, pero con una rotación de 5 jugadores a cambio de torreta. Incluso puede ser otra en la calle central. Para poner tier 3 de arriba. Esta es una de las ventajas que tiene cuando haces los deberes en la partida. Tiene 3 dragones Koi. No tiene ninguna necesidad de obligarse a ir a pelear ese dragón. Sí, el alma sería muy buena, pero tampoco es necesario. Se dividen. Hatrix haciendo split boost. Ha caído la de tier 2. La inhibidora casi. Han caído 2 torretas del carril central y van a buscar un poquito más. Es una power play increíble. Marky está spliteando en la parte de abajo. Se va a llevar esa torre, que por cierto tiene botín, con lo cual son 680 de oro para él y un poquito para el resto de sus compañeros. Pero igualmente estamos viendo cómo el mapa se cierra mucho para Riders. Solamente la boldlane es una línea que está a favor y todavía queda 1 minuto y 10 segundos del Baron Nashor para abrir los inhibidores. Ahí está, exactamente. Lo está jugando Finetworker con muchísima paciencia. La cazada es buena sobre Hatrix, se lo come, sea muy bien ahí, muy atento el support de Finetworker. No le he quitado nada. Hatrix, además, que tenía también los impulsos espirituales, con lo cual esto que va a acabar en anécdota. La torre inhibidor de la calle superior se queda bajo mínimos. La de tier 2 de la calle central, absolutamente desaparecida. Ha intentado compensar Riders tirando la torre interior de la calle inferior, pero eso no es suficiente. En una jugada, Finetworker hoy se ha puesto 3.000 de oro por delante de Riders. Y la torreta de arriba, la torreta de inhibidor, yo no sé si cae con esa oleada. Si no está a punto de caer, la están vingueando muchísimo porque hay muchas líneas que va a caer. Así que es una aliada porque es otra estructura más en la jugada. En total han sido 3, así que, oye, muy buena esta rotación. Si no me salen las cuentas, han sido 4 torretas en total. Las 2 de medio, más luego las 2 del carril superior. Porque había una torreta de tier 2 que ha quitado el equipo de Koi antes. Ahri, tranquilamente. Pensaba que la de medio tier 1 ya la habían tirado antes. Es posible. De todas maneras, solamente ha sido una torreta con bounty, eso sí, para Raiders. Sí. Y, por supuesto, el dragón, que evita la condición de alma para los chicos de Koi. Pero esto es, de momento, retrasar 5 minutitos. Dentro de exactamente 3 vas a tener que volver a pelear. Y es verdad que los bounties están y todavía siguen activos gracias a la diferencia de dragones, pero son 3.000 de oro que se empiezan a notar mientras Koi va a buscar asediar la última torreta de tier 2 de la partida. Hemos visto, Noah, cómo saltaba Tazaku a intentar pegar a Tankens. No le ha quitado, creo que ni el Solari. Porque es uno de los momentos más duros de la Kai'Sa, que se hace esa daga dentada para poder evolucionar la Q temprana. Pero tu siguiente objeto es un diente de Nashor, con lo cual retrasas el power spike de los sitios completados y los acaba de conseguir ahora. Ahí está el diente de Nashor en el bolsillo de Kai'Sa. Sí, sí, llegará un momento en el que Kai'Sa sea potente. Cuidado, aquí los reinos místicos venían vacíos, nadie se estaba metiendo en esa definitiva. Y la torre de tier 2 de la bot lane va a acabar cayendo en favor de Finetworker, que está arrasando. Sí. Se han llevado las 2 estructuras de cada calle más una torre de inhibidor. Ahora mismo son 7 torres en su haber. Más de 4.000 de oro de ventaja para ellos. En 2 minutos va a aparecer el siguiente dragón de Océano. Puede que Finetworker aquí en este momento sí que quiera decir, vale, este sí que me lo hago, sí. Voy a quedarme ya con el alma y vamos finiquitando. Es que al final tienes campeones que se curan una barbaridad, como puede ser ese Kreis, como puede ser también Koldo con el chupasangre, vale la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso Hatrix, que entra y sale, puede ganar mucho tiempo para bloquear ese alma de Océano. Muchas cosas ahora mismo para que Koi pueda sacar la partida adelante. Yo, como dice Noah Terra, yo creo que este sí lo van a intentar pelear porque el anterior que has regalado no le daba bounty, no le daba recompensa a Movistar Raiders y este sí que te da. Yo te voy a decir un otro argumento. Te cambio un dragón de océano por un Nashor. Salen a la vez. Ya, el equipo. Esto es verdad, ¿eh? Hoy va. Cuidado aquí con el Stasis. Tenemos teleport también en la zona del río. Llegaba la definitiva de Renata Glass. Kadir, que ha acabado con la vía de Seath. No Tankens, no salvación. Vamos a ver si le sale bien la jugada. El destino que ha sido perfecto. Hatrix volatilizado. La kill para Marky. Saluda a Tusk, que tiene que escapar. Daño colateral. El curar es bueno, pero no es suficiente. Aguanta Kadir.
Kadir, que no muere la jugada. Espectacular el conjunto de Movistar Riders, que saca un 3-0. Falta mucho todavía, Terra, casi un minuto para que aparezca ese Nasor. Va a caer la torreta en el carril central, que va a dar también recompensa. Se la va a quedar Rafita. Finalmente el equipo de Movistar Riders. Rafita, que gastaba el viento huracanado para adelante porque quería seguir sacando petróleo. Le sale muy bien la jugada a los jinetes. Cuidado con Koi, cuidado con las carpas, que no se confíen, porque ya estamos viendo que Movistar Riders se empieza a escalar. Lo hemos dicho, Riders es un equipo guerrero, no bajan los brazos bajo ninguna circunstancia. La caza era muy, muy buena, y eso que al final la jugada la proponía el propio Finetwork. Koi utiliza Alzonias, Hadrix para zafarse de la garra, el ulti, gas de Renata es una salvajada. Pirka está encontrando definitivas grandiosas en las dos últimas partidas, así que el Zuke, flashes hacia adelante, prisión rúnica, no hay forma de fallar eso tampoco, pero cuidado, no, porque ahora estamos viendo que en la zona del directo están disputándose la zona del río por este dragón de océano. Este dinero le ha venido de locos a Riders, no solamente para cerrar la diferencia, sino porque es un muchísimo momento muy importante para pelear. Salía el dragón y salía el Baron Nashor. Los dos equipos vienen al dragón. Se puede decidir aquí este tercer mapa. Duele Marky, muchísimo, Marky. No hay todavía alma de océano para Koi, que se mete mellado al Nashor. Lo intenta, perdón, al dragón, lo intenta rushear. Vamos a ver cómo se lo consigue llevar el equipo de Finetwork. ¡Vaya golazo, que es espectacular! Le quita tres cuartos de la vida. Llega abajo el telón. Definitiva que no es buena. Rafita que se va a agarrar a Douglas. ¡Rafita ha matado! ¡Lo ha matado con la tercera bala! El Mike que va a ser bueno para Koldo. Lo falla Bacardi. Se hace el knock-up sobre dos personas. Espectacular el super austriaco. Se mete Tazaku con el instinto asesino. Tiene que aguantar. Se hace escondido. Ha fallado una Sónica. Es una triple para Rafita, que quiere seguir matando. Se consigue escapar con el ascensor. ¡Din-don! Me voy a la cuarta planta. No consigue morir ningún integrante más de Movistar Riders. Ha sido un 3-1. Le sale muy bien ahora la jugada a las carpas, que contestan en este partido de tenis. No solo va a ser alma, sino que también Terrak se apunta en el Barón Nasor. Por un momento pintaba muy mal el arranque, porque ha pegado Marky un boloncho a tres personas. Los ha dejado muy tocados. Y luego estaba canalizando la red Rafita cuando Renata Glask usaba la suya, con lo cual no se podía mover, se comía la definitiva, cortaba de abajo el telón y le pegaba un pepinazo a su compañero de equipo, que mandaba a SLT a descansar un rato porque lo ha matado. Pero a partir de ahí encuentra otro encantar muy bueno Ari, reinicia la pelea Koi, entra, consigue tres asesinatos, se llevan el dragón en el duelo de Smite, pelea para perder pelo ahora mismo la que acaba de ganar Koi, pero ha estado prácticamente para cualquiera de los dos equipos, y eso que arrancaba Noah con un susto para el equipo de las carpas. Que le den a Rafita la cuadra. Se ha matado el SLT, ¿no? Ha sido una triple y la vida se golea. Mira. Es que le pega aquí, ¡pum!, le llega, ¡pum! Dos balas. Es muy peligrosa en realidad la ulti de Renata cuando estás jugando Jin, que es un campeón que necesita dos autoataques para matar a alguien. Oye, y muy bien Koldo con la patada para sacar a Kadir, y mientras volaba con la segunda Q al jungla de Riders, ha smiteado el dragón, así que minmaxeando el personaje. Kenzuke se iba a ir por la mínima con los reinos místicos. Pero lo que acaba de hacer Koi es una power play increíble, porque hablábamos de que la diferencia de oro había casi desaparecido. Vuelve a ser 4.000 de oro entre los dos equipos, pero ahora mellado tienes Nashor durante dos minutos más y un alma de océano que dura toda la partida. Ahora lo tiene prácticamente imposible. Vamos a ver si Movistar Riders consigue defender las dos torretas de New York, que de momento se mantienen en pie en la calle central y en la zona inferior del mapa. Finetwork Koi, que quiere abrir la base también por debajo, incluso sacar algún inhibidor. Va a llegar el teleport de Hatrix. Los cinco jugadores de las carpas que se encuentran justo aquí abajo. Va a caer la torreta y inhibidor también. Fijaros toda la oleada, que hay una auténtica salvajada que tiene que intentar limpiar Kenzuke como pueda. Va a llegar con el teleport Ari, que por cierto ha llegado y se ha vuelto. Tampoco es que haya hecho mucho más. Ari, yo creo que se va a medio ahora mismo a bufar la oleada en la calle central. Tenías la presión además de que eran cinco miembros del equipo de Finetwork Koi. Ha reaparecido el inhibidor de la parte de arriba hace ya rato, pero bueno, Hatix pusheando a ver si pueden sacar la tercera torreta inhibidora. La play de Koi ha significado una diferencia de oro de 5K prácticamente en favor del equipo de las carpas, pero la partida les está costando. Riders al final está encontrando ventanas de oportunidad donde parece que no las hay. Pues mira, ¡ay, está cazada! ¡Que es muy buena sobre Marky! Que tiene que gastar el cronómetro. Marky, que flashea el bolazo que va a empatar sobre el jungla murciano. La torreta que no va a aguantar mucho más. Se la va a acabar llevando finalmente el equipo de Finetwork Koi, que quieren acabar ya el partido. Quieren colocar el 2-1 en la serie. Va a ser doble inhibidor, incluso puede ser triple inhibidor. Vamos a ver si Movistar Riders decide pelear, porque lo va a tener que hacer en algún momento. Falta todavía mucho para que aparezca el siguiente dragón. 2 minutos 45, sale el dragón anciano.
colombiano. Kadir que conecta al stun. Kenzuke que sigue limpiando la lane de Cari central. Es el ET que no se puede llevar finalmente el invocador. Es muy bueno ese fuerza mortal que le deja la mitad de la vida. Consigue aguantar poco a poco. La buscadora del vacío que siguen impactando. Y es el ET que ha perdido la mitad de la vida. Está llegando también además las oleadas por la zona superior y por la zona central. Tazaku que se lanza. Viene la vaya ulti. Espectacular la definitiva con el problema. Seas que ha perdido la mitad de la vida también. Tiene la piel gris. Se puede colocar el escudo poco a poco que se ve regenerando esa vida. El encanto que es bastante bueno. Y Kadir que ha tenido que gastar el destello. El problema es con lo que tiene que pivotar con el salvaguardas. Ha caído el inhibidor. Es una triple inhibidor a favor de Finetwork hoy. Le sale muy bien la jugada. No ha muerto nadie. Y el equipo de Falco se apunta a los tres inhibidores. Por un momento, ha dado mucho miedo. Lo han jugado con mucha paciencia. Lo han jugado con mucha calma, poquito a poco, tanteando el terreno los de Koi. Y ha habido un momento donde Pirka ha flasheado. Ya metió una R que prometía muchísimo, pero de nuevo ha saltado Tazaku. Y creo que no ha podido atravesar el Solari de hierro. Bueno, quizás un poquito sí, pero al final no ha tenido ni siquiera cerca el daño para poder matar a ninguno de los miembros de Finetwork hoy, que se van a marchar con más de 4.000 de oro de ventaja de la base del equipo rival y con los deberes prácticamente hechos en esta tercera partida. Tres inhibidores tirados. Kenzuke está jugando aquí con fuego. Está yendo, se letea por él en la calle lateral. Se tiene que pirar con los reinos místicos, pero ha perdido el 80% de la vida, lo cual nos dice bastante lo bien que se ha recuperado SLT en este mapa. Y Noah, normalmente de triple inhibidor no te recuperas en una partida de League of Legends. Es muy complicado recuperarte de un triple inhibidor caído. Sabía SLT que no tiene nada para cortar en la definitiva, así que el único CC que puede aportar es la muerte. Se ha escapado por muy poco al final del Midlaner de Movistar Raiders y llegaba incluso el florecer mortal de Rafita, que se lo ha jugado a ver si daba desde lejísimos. Vienen ahora mismo, las oleadas no están del todo sincronizadas. De hecho, Mark estaba haciendo tareas precisamente igual, en este aspecto en la parte de arriba, pero sí, les da exactamente igual. Y ojito, porque Kenzuke ha perdido de nuevo la mitad de la vida. Cuidado con Ryze porque no aguanta mucho todo el asedio. Espectacular también el pokeo que está poco a poco ejerciendo los chicos de Finetwork hoy, que quieren acabar ya con la torreta Nexo. Lo tiene bastante complicado Movistar Raiders. Marky, que veíamos cómo llegaba con el back. Vamos a ver si le sale bien la jugada al equipo de los jinetes. A ver si puede defender las estructuras. Ha caído la primera torreta Nexo. La definitiva que ha sido muy, pero que muy mala. A pesar de todo, se flashea Catrice. Buscaba el encanto, no ha sido posible. Con lo que además se ha ralentizado por ese Serilas, que se ha builado Marky. Espectacular la cadena de CT. Pero fíjate todos, el corazón que es perfecto. Se va a acabar muriendo Kadir, que si no le puede hacer absolutamente nada. Va a ser otra más para Rafita. Esto que va a ser partida. Finetwork hoy que se va a colocar con el 2-1. De nuevo por delante la serie. Victoria tras 35 minutos de partida, donde Movistar Raiders ha plantado mucha cara. Cuidado, porque todavía esto no está nada claro. Eso sí, 2-1 a favor de las carpas. Pues pone match point el equipo de Finetwork hoy para lo que queda de tarde. Una más les hará avanzar de ronda y esperarán rival. Si es que ganan el siguiente partido, le toca escoger lado al conjunto de Movistar Raiders para el cuarto mapa. Si no consiguen una victoria más, los playoffs se terminan para ellos. Chicos, nos vamos a una pausa y volvemos ahora con vosotros.